Buenas tardes, vamos a iniciar el análisis de hoy con el petróleo gráfico diario, algo de volatilidad, aunque no hemos cerrado todavía, no ha cerrado la sesión de hoy, dejando una vela con cola de piso en el gráfico diario, gráfico, bueno, estaría entrando a zona de fluidez y valle, tendría espacio para desarrollar ese movimiento al alza, estamos por arriba de boxes en cuatro horas, encontrando soporte en el promedio móvil de 200 en el gráfico semanal y gráfico mensual pues se empieza a meter nuevamente por arriba del 88 92 creo que ojo con el petróleo para esta sesión creo que puede continuar al alza mientras se mantenga ojo con este nivel por arriba del 89.03, un nivel clave de soporte mientras se mantenga por arriba de esa zona favorecemos largos no descartamos una visita hacia el promedio móvil de 200 en el gráfico diario bueno, continuamos el análisis con el oro gráfico diario, encontrando so resistencia en la parte superior del box, top del box en el gráfico diario. Eh, ayer hablábamos del de desarrollo imposible máximo menor, son 2, 4, 6 sesiones que no pueden negar una sola sesión. Por ahora, pues creo que podría ser un máximo menor en diario, aunque se empieza a extender un poco en la semanal, así que. Para dejar planteada la doble hipótesis, ojo con el desarrollo de un mínimo mayor. Mínimo mayor en el gráfico diario, lo que podría ser largo, aunque 4 horas se ve bastante bajista, es una formación en B, por fuera de boxes, con espacio para buscar la zona de alto volumen a precio, cerca del 1.388, ahí estaría su siguiente nivel de soporte. Bueno, y continuamos el análisis con el... Con la plata, gráfico diario, sigue la consolidación, sigue el movimiento lateral, aunque bueno, empieza a romper un poco en el marco de cuatro horas, pero sigue siendo, esto lo podemos ver también, como una gran formación en B en el marco diario. Una gran formación en B en la plata. Por ahora el movimiento es lateral, magenta en el navegador, en el marco semanal, indicándonos sobreventa. Y también es una especie de formación en B en el marco de 4 horas. Vamos a darle tiempo por ahora, pues el movimiento es lateral. Estaremos muy atentos a, en esta sesión a una ruptura al 23-24-67. Por arriba de esa zona, pues no descartamos un posible largo, por arriba del 23-30, mejor, por arriba del 23-30, con objetivo hasta el top del box cerca del 24-47. Estaremos atentos con una posible ruptura del POC. De fallar, pues tenemos soporte a la parte inferior del box 2243. Bueno, y continuamos el análisis con el euro. Gráfico diario, hemos hablado del euro, hemos hecho bastante énfasis en este máximo menor, máximo menor en diario, luego de una ruptura fallida. Ahora el gráfico de cuatro horas, pues sigue siendo una especie de formación en B, aunque con algo de cautela ya estamos visitando el POC. En el marco semanal estamos hablando del 29.85. Hay un nivel clave ahí de soporte. De romperlo, pues no descartamos una visita hacia el 28.90. El euro, pues ahora en el gráfico diario, estaría entrando a zona de fluidez y valle. Se tiene espacio para continuar a la baja. Así que por ahora, pues simplemente vamos a darle tiempo. Fluidez y valle. Quizás con espacio para buscar esta zona. Cerca del 28.90, 28.91. Así que vamos a estar atentos en cuatro horas. Quizás el desarrollo de un siguiente máximo menor, una formación en B. Eh, por ahora, pues las subastas de vendedores en el marco diario, gráfico semanal, cautela. Estamos en zona de soporte, visitando el punto de control. Bueno, y continuamos el análisis con la Libra, gráfico diario. Hablábamos ayer del desarrollo de máximos menores, el precio. Esto viene haciendo en el marco diario máximos menores. Descartamos un retroceso un poco más profundo, quizás hacia esta zona. 51, 54. Sigue el precio por fuera de boxes en el marco de cuatro horas, subasta de vendedores. Y en el gráfico semanal, pues, estamos metiendo entre boxes con espacio para buscar el punto de control. Así que vamos a estar atentos en esta sesión a un cierre por debajo de esta zona. Es importante. Para mantener la hipótesis del posible corto, un cierre por debajo de la parte inferior del box 5219, estamos hablando del 5215, un cierre por debajo de esa zona, pues creo que estaría, tendría mucho más potencial ese, esa hipótesis de corto, quizás para buscar la zona de alto volumen a precio 5145. Bueno, y para dejar planteada la hipótesis de romper al alza, de romper al alza por arriba del 5259. Pues estaremos favoreciendo un posible largo hasta el top 52.97. Bueno, y continuamos el análisis con el australiano. Sigue de, con debilidad. Miren donde se detiene el precio. Punto de control semanal. Lo habíamos hablado, de hecho, en el blog de ayer. Eh, creo que el domingo también hablábamos. Luego el, de ese fallo semanal, pues muy probable que. Tuvimos una visita hacia el punto de control. Estamos en zona de soporte mensual 0250. Y en el gráfico diario, pues dejando Vela con cola de piso, aunque todavía le falta el cierre de esta sesión, vamos a analizar ese rebote. Miren, estos niveles los habíamos planteado en sesiones anteriores. Punto de control 0223. Ahí encuentra nuevamente demanda. Punto de control del box anterior. Habíamos hablado del 02, 0221 y el 0212 zona para pensar en demandar. Dejando cola de piso, descartamos un rebote un poco más potente en el marco de 60 minutos. De hecho, hace un rato teníamos una hipótesis en el bioblog, en el chat del Trading Room, en el chat de en Twitter, eh, 0263. Bueno, todavía seguimos adentro, 0263. Vamos a ver si cierra por arriba de boxes en 60 minutos. Creo que tendría espacio. Quizás en diario para buscar la zona de alto volumen a precio, 0,284. Bueno, y continuamos el análisis con el canadiense de gráfico diario, pues sigue siendo una formación en P, el gráfico de 4 horas. Pues tenemos, bueno, tenemos una, no estaría visitando el punto de control, no descartamos un máximo menor en este marco de tiempo, máximo menor a la ruptura del BOP en la parte inferior del box, de romper ese nivel, esto tendría potencial para buscar quizás el pivot anterior o el promedio móvil de 200. Así que estaremos atentos. Por ahora, eh, se mantiene por arriba del punto de control en semanal y sigue siendo una P bastante interesante en el marco mensual. Así que ojo con un fallo en cuatro horas, no descartamos un corto por debajo del punto de control. Una posible entrada de fallar de romper ese nivel nuevamente, estaría activando un corto 0254 en diario o el 0253 en 4 horas, creo que por debajo de ese nivel, más bien en el 0.250, creo que podría estar eh, se podría estar activando una entrada en corto en el canadiense en esta sesión, de fallar. Por el lado largo, pues esperando una ruptura del 0.285 al alza. Creo que eh, también pues no descartamos la, el desarrollo de la formación en pendiario. Bueno, y espero que hayan aprovechado el franco. En sesiones anteriores hablábamos de este par. De hecho, el domingo, espero que revisen el video los suscriptores al Videoblog Plus. Revisen el video del domingo. Hablábamos de un largo a la ruptura del top 93.39. Por arriba de esa zona favorecíamos largos con un objetivo hasta el 93.95, primer objetivo, y creo que. Esto sigue con espacio para buscar la zona de alto volumen de precio. Creo que ya estamos llegando a zona de congestión. Se empieza a extender en 4 horas. Magenta en el navegador que nos indica niveles de sobrecompra. Y en el gráfico mensual, pues, ojo, para los que operan esos marcos de tiempo, al, al, una ruptura al 95-31. Vamos a darle tiempo, simplemente, pues los que vienen largos por la formación en P. Hemos hecho bastante, también bastante énfasis en esta ruptura del top de esa, esa formación en P. En el gráfico diario, pues creo que a gerenciar, ojo con el 94 55, creo que tiene espacio para buscar esa zona, pero con cautela. Estamos llegando ya a una zona de congestión. Bueno y el yen encontrando nuevamente demanda, retroceso, potente retroceso. Hoy, pues eh, en Twitter, pues sale un dato que causa alta volatilidad, un supuesto atentado a Obama. Vemos retroceder los índices, vemos retroceder también eh, algunas monedas fuerte y, pues, empieza a dejar esas colas de piso en el marco diario. Esto es presencia de compradores. Estamos por arriba del punto de control, formación en P en 4 horas y por arriba de boxes, aunque alejado de ellos en el marco semanal. Sigue subasta de compra. Eh, creo que tiene espacio para buscar el 99.87, nuevamente el yen. Bueno, y continuamos el análisis con los índices. Recuerden, la semana, bueno, al comienzo de la semana, hablábamos, eh, de hecho, bueno, veíamos un retroceso importante la semana anterior y nada extraño, hablábamos nada extraño que esta semana los índices negaran nuevamente ese, esos potentes retrocesos que tuvimos la semana pasada. Pues ya vamos camino a, a la negación, tenemos negado quizás un 70% de ese retroceso en el marco diario en el marco semanal también lo podemos ver un poco mejor, esto pues podría ir a buscar el top eh, o el pivot anterior, y el top de hecho ya lo rompió, hablo del top del box anterior, puede ser un sandwich bullish en la semanal, así que eh, bueno, y esto fue lo que se dio el día de hoy un potente retroceso eh, por cuando sale la noticia y una vez pues se confirma que pues, es un dato falso, eh, pues nuevamente el mercado comienza al alza. Así que bueno, ya saben, por el lado de los índices, pues a esperar retrocesos y creo que los retrocesos son comprables en diario o en marco menor, quizás 60 minutos o 4 horas. Bueno, potente rebote el día de hoy del índice alemán, vela de rango amplio, creo que esto tiene potencial de están retrocesos comprables para el índice alemán. Estamos en zona de resistencia en el marco de cuatro horas, así que a esperar retrocesos, desarrollo de posibles mínimos mayores en diario en cuatro horas, creo que puede continuar al alza. Esto es una vela, podría estar iniciando un movimiento, así que estamos por arriba de boxes en el marco diario. Estaremos atentos a retrocesos y el desarrollo de posibles mínimos mayores en diario en cuatro horas. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Recuerden, les hablo Luis Arias, si tienen sugerencias, preguntas. Dudas en Luis.Arias 323, ese es mi Skype, eh, o en Ingresarios.com. Recuerden, pueden visitar Ingresarios.com para ver más videos como este. Próximamente en Cali, Seminario Intermedio. Nos vemos mañana. Feliz noche, feliz eh, sesión de trading. Y recuerden que tenemos datos importantes en la noche: CPI en Australia. Mañana eh, tenemos datos en Europa, más exactamente en Alemania. Y luego, eh, pues en Estados Unidos 7.30 de la mañana.